La Universidad de Playa Ancha conformó el Comité de Conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico-militar como un espacio de ejercicio de la memoria histórica reciente que, mediante diversas acciones coordinadas por la comunidad universitaria y representantes del territorio, permitirá recordar, reivindicar y repensar un presente que garantice el respeto de los derechos humanos. La Universidad de Playa Ancha jugó un rol fundamental, un rol muy importante y reconocido por todas y todos en este periodo tan traumático para el desarrollo de nuestra nación. Por lo tanto, el que hoy día nos convoquemos a conversar, a dialogar y a buscar de qué manera podemos rescatar esa memoria, de qué manera nosotros podemos acercarnos a esa realidad, nos va a hacer mucho bien, y si lo hacemos en conjunto y en colectivo, entre todas y todos, por supuesto, va a generar dividendos muy positivos. El comité será presidido por la ex académica UPLA Patricia Arancibia Manjey, quien en 1973 fue exonerada junto a docentes y funcionarios de la institución, para luego en 1991 retornar a las aulas en democracia. En primer lugar, fue una sorpresa, y una sorpresa muy linda, muy agradable, el hecho de que pensaran en mí para, a pesar de que yo durante la dictadura no estuve porque me echaron, por supuesto, pero que me tomaran en cuenta para participar en esto me emocionó, la verdad. Nuestra misión es poner en contexto toda la historia de la universidad y la historia de este país a través de gráficas que ilumine y logre trascender en el tiempo el significado de este acto que marcó profundamente nuestra historia. Será momento para recordar a los integrantes de esta institución de educación superior pública que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar y de reflexionar sobre la dignidad de la vida sin importar la diferencia de pensamiento. Gracias.